el proyecto Alianza Restaurante Huerta es una idea que surge de un diálogo con el ingeniero Latuca, Antonio Latuca, que es un referente en la agroecología de la ciudad y del país, te diría, y de una visita que hacemos con él a una experiencia, a una huerta que está arriba de un restaurante, no voy a decir el nombre, arriba de un restaurante en la avenida Belgrano, frente al puerto. Este restaurante le presta un pedacito de tierra a unos pobladores que viven arriba de la barranca y que trabajan la tierra. Y el restaurante se provee de algunas hortalizas, de algunas aromáticas, de algunas especies para elaborar los platos que después sirven. Entonces, la verdad que viendo esta experiencia y cómo funcionaba, se nos ocurrió algo que en realidad es bastante, no es nada brillante, digamos, es bastante simple, que es repetir eso a escala urbana. Es decir, nosotros sabemos que la Municipalidad de Rosario tiene un programa de agricultura urbana, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene trabajo con quinteros y huerteros del Cinturón Verde de la ciudad, a través de la Secretaría de Producción y la Secretaría de Ambiente. Es decir, hay un conglomerado de dispositivos que son apoyados del Estado Municipal, que se dedican al trabajo de la tierra mediante las huertas. Y del otro lado hay claramente una demanda de parte del sector gastronómico, que necesariamente lo tiene que utilizar para elaborar sus productos. Quiero aclarar que esto, la escala de esto, es, si bien es una escala urbana, no llega a competir con los mercados. Esto lo aclaro también porque no hay ahí una cuestión de competencia con los mercados ni nada por el estilo. Entonces, acá el Estado es un mero intermediario, digamos, es un mero facilitador de la relación entre huerteros y sector gastronómico, poniendo a disposición su estructura, viabilizando esa relación. El Estado no interviene en la relación comercial. Por supuesto, por supuesto, los restaurantes como las huertas tienen que estar inscritas en un registro. Hay toda una serie de condiciones que propone la ordenanza, pero también le agregamos un tercer sector, que es, sumamos una tercera pata a otra parte del sector privado. Nosotros sabemos que en la ciudad hay grandes empresas, hay fundaciones que a través de sus políticas de responsabilidad social empresaria permanentemente están haciendo aportes, donaciones a algunos sectores sociales vulnerables, y proponemos que mediante un fideicomiso que a los efectos se puede armar perfectamente en el Banco Municipal, estas empresas aporten ahí y que de ahí se distribuya a los huerteros de una forma que también prevé la ordenanza. Así que nos parece que es una idea sencilla, que no descubrimos nada nuevo, funciona en Rosario, pero estamos proponiendo que funcione a una escala mayor, en un momento en donde la situación económica y la situación social nos parece que requiere agudizar el ingenio, sin que el Estado intervenga demasiado, sin que el Estado haga grandes erogaciones, pero sí viendo de qué manera las redes sociales, no las redes del teléfono, sino las verdaderas redes sociales, las redes de la sociedad, pueden interactuar y conectarse de una forma virtuosa. Sí, así es. Mirá, nosotros detectamos que después de la pandemia hay un fenómeno del traslado del consumo de algunos sectores puntuales de la ciudad a distintos centros comerciales. Rosario tiene la particularidad de ser una ciudad, la particularidad y la ventaja de ser una ciudad multicéntrica. Esto se expresa muy fielmente a través de sus centros comerciales. Pues obviamente alrededor de los centros comerciales hay instituciones, hay clubes, hay un montón de estamento de la sociedad civil, pero principalmente o originariamente se nuclean alrededor de corredores que son los actuales centros comerciales a cielo abierto. Entonces,
nos pareció que hay que prestar atención a este fenómeno, a que el consumo de cercanía vino para quedarse, también de la mano de la situación socioeconómica, por supuesto, y lo que estamos proponiendo es una herramienta también bastante sencilla, que es una aplicación o una página web de información. Información de los centros comerciales, a dónde están, a dónde quedan, a dónde empiezan, a dónde terminan, qué venden, cuáles son los negocios, si algún negocio tiene promociones. No propone una relación entre la intermediación y el descuentos, promociones, no nos metemos tanto, sino que vamos a la cuestión meramente informativa, porque nos parece que hay que visibilizar a estos lugares que son muy importantes para el desarrollo armónico del conjunto de la ciudad. Lo hemos hablado con varios centros comerciales, están entusiasmados, están de acuerdo, y nos parece que puede ser una propuesta que ayude a los negocios de cercanía a superar el momento y a aumentar sus ventas, así como a la comunidad, a los vecinos de los barrios, de fácilmente tener acceso a cuál es la propuesta comercial más cercana. Como decís, estamos recorriendo empresas, industrias, fábricas, talleres. Esto tiene que ver con una visión de la ciudad, de lo que puede la ciudad, del potencial de Rosario. Nosotros estamos convencidos que Rosario, a través de la modificación de la ordenanza de promoción de suelos industriales, que ha hecho que haya una cantidad enorme de radicaciones nuevas industriales en la ciudad, haciendo que Rosario sea el departamento con mayor crecimiento en el país de industrias. Nos parece que hay que potenciar este fenómeno, que Rosario, que lo que se produce en Rosario, que el conocimiento de los rosarinos, que la preparación de los rosarinos, que el trabajo de los rosarinos tiene que quedarse en Rosario. Por eso votamos hace poquito en el Consejo la creación de la habilitación para la creación de un nuevo parque industrial, que va a ser el parque industrial más grande de la ciudad, que va a funcionar en Wilde, sobre calle Wilde, en el límite con la ciudad de Funes. Pero todo esto es, a ver, yo por qué visito fábricas, por qué recorro, porque me parece que hay que prestarle atención a ese sector. Al sector que genera trabajo, al sector que produce, al sector que permanentemente innova, que apuesta a la exportación y que es el, te diría yo, el corazón de la idiosincrasia de la ciudad de Rosario. Entonces, me parece que visitándolos, yendo personalmente, hablando con sus gerentes, con sus dueños, con los empleados, recibo de primera mano cuáles son las necesidades, en qué están trabajando, qué puede haber de aporte de parte del municipio, qué cuestiones de fondo se necesitan, por ahí hay alguna normativa puntual que se necesite y del Consejo se pueda viabilizar, pero más que nada sobre esta idea, digamos, sobre la idea de la potencia de la ciudad de Rosario, de ayudar a quienes hacen crecer a la ciudad. Rosario es una ciudad que camina hacia su autonomía con el nuevo proyecto de reforma constitucional. Nosotros necesitamos ser autónomos, la autonomía encierra varias cuestiones. Hay que explotar la potencia de la ciudad, de los rosarinos, y nosotros sabemos que cuando Rosario está bien, Rosario puede mucho más. Y claramente se está viendo que hay un conjunto de problemas por los cuales reclamamos en su momento, muy fuertemente, a administraciones provinciales y nacionales anteriores que no estaban resueltos en torno a la seguridad y que ahora sí están tomados y que permiten tener una plataforma desde donde la ciudad pueda desarrollarse en paz y demostrando realmente lo que es capaz.